Hola, buenas chicos, ¿qué tal? Soy Zarossi y vamos a continuar con lo que creo que va a ser la parte final del PsyOps para el PlayStation 2. Se acuerda que entre vida hemos atravesado esta zona de aquí, que estaba llena de bombas y de zonas, y hemos llegado a esta zona donde ahora está, donde está la cámara de monolito. Pues ahora hay que seguir y enfrentarnos al jefe final del juego, que es el general este que no sé cómo se llama. Así que vamos a seguir y a ver qué tal se nota. Ah, Skryer, me alegro de que te unas a nosotros. He alcanzado mi meta gracias a ti, matando a todos mis agentes PSI. Has permitido que Barrett y yo lo tengamos todo. Esto, amigo, es el movimiento. ¡Escraye! ¿Sara? Mamá siempre me quiso más a mí, zorra. Encárgate de esto. Excavamos este lugar tras descubrir el artefacto en el templo. Nos llevó años de estudio reconstruir los dispositivos en la fábrica del Mar Negro. El monolito es la clave. Fue creado para operar dentro de la firma gravitatoria única de la Tierra. Pero a lo largo de los milenios, la Luna ha alterado su órbita, debilitando el poder del monolito. El amplificador TQ de Barrett lo arreglará. Pues nada, empieza el enfrentamiento final contra el jefe. Ahora veréis, no tiene mucha miga. Lo primero que tenemos que hacer es cargarnos estos pilares de aquí, usando el método que prefiráis. Ahora, rápidamente tenéis que ir y a coger unas esferas que hay aquí. Tenéis que coger por lo mismo una, pero si podéis coger más, mejor. En cuanto más cojáis, más fácil va a ser luego matar al jefe final. Me he cogido tres. Quitar de en medio los cacharros, los estos, para cogerlas. A ver si encuentro más. A ver si encuentro más por ahí. Ah, vale, que queda una. Aún quedan ahí otra. Espera que me dé tiempo a cogerla. Cuanta más coges, mejor.
No tengo 5, lo suyo es tener las 6, pero... No sé si me da tiempo a cogerlas todas. Pues sí. Vale, ya tengo todas. Y ahora... a destruirlo. Un consejo, utilizar la visión remota siempre que podáis. Porque este enemigo tiende a hacerse invisible. Entonces... si no lo utilizáis, no lo vais a ver bien. Por ejemplo, ahora se ha hecho invisible. Yo lo estoy viendo porque... ahora cuando veis que se para... le disparáis así. Para recargarla tenéis que entrar en el centro del circuito este. Y ya, eso es cuestión de ir disparándole hasta que deje de darle. Siempre hay un momento cuando va a atacar que se queda quieto. Ese momento es perfecto para ti. ¿Veis? Esos momentos son ideales para atacarle. He visto, cuando está haciendo eso, es cuando puede recargar las esferas. Pues ya. Mucho cuidado con esas oleadas de disparos que hacen bastante pupa. Mierda, he fallado. Nada. ¿Cuánto me dura el jefe este? Déjame pasar un tiempo récord. O si no, no os pongáis en el centro, que si no os dará. Sí, ya, lo que tú digas, macho. A ver si consigo darle. Hola. Aprovechar estos momentos para meteros aquí dentro y recargar las esferas, la energía de las esferas. El único que está perdiendo el tiempo es tú, colega. Que te crees un dios y vas a acabar. Cuanto más cerca de él los pongáis, mucho mejor.
¿Dónde está? A ver, que no lo veo. Ya casi me lo he cargado, ¿eh? No creo que es muy, muy fácil. ¿Dónde está el...? Me queda un par de tokens nada más. No queda mucho más. Muy poquito le queda. Yo creo que un disparo más ya debería estar... ¡Hala! Se acabó el general. ¿Se ha ido? Nadie jamás volverá a liberar el poder del monolito. Parece que llega ayuda. ¡Eso no es ayuda! Ahora lo recuerdo todo. ¡Larguémonos de aquí! Dos supervivientes confirmados. Son prescindibles. Los fragmentos son la máxima prioridad. Eliminadlos. Bueno, pues a partir de aquí ya se acabó el juego. Por aquí misiones extra, pero ya lo veré luego si a lo mejor lo subo o no, dependiendo de lo que me encuentre. Bueno, ya sabéis, si os ha gustado la serie, pues nada, suscribiros al canal, darle al like, comentar y compartir los vídeos, y nada, pues muchas gracias por todo, chicos, y nos vemos en próximas series. Hasta luego.